¿Qué pasa, mi chavalería? Parece ser que Greff vuelve a demostrar su descontento con la organización de la Kings League por el tema de los MVPs. El día de ayer, Ibai se encontraba transmitiendo la gala del Balón de Oro 2023 en la plataforma morada. Cabe destacar que solo con la transmisión de la alfombra roja contaba con casi 400.000 viewers, pero superó los 700.000 cuando Messi recogió su octavo galardón. Mientras esto ocurría, Greff G. comentaba en su directo el debut de la Kings Cup y las normas que se implementaron en esta. Empezó el directo de buen humor porque, a pesar de la derrota de su equipo, se había divertido mucho con la locura de este formato. También habló un poco sobre el hate que ocurrió durante este evento y dio una opinión al respecto. ¿Por qué me lo pasé muy bien? Primero porque me hizo mucha ilusión ver a las chicas y a los chicos formar alineación y estar en el banquillo juntos. O sea, ver a todo el equipo unido con el buen rollo que tenemos en Science, a mí como presidente y a Yuna como presidenta, nos gustó mucho. Bueno, hablo por la parte que me toca. Y luego, en cuanto al juego, a mí me pareció mucho más divertido que un partido normal. Mucho más divertido porque del minuto 1, 0 al 5 tienes 1 versus 1, 2 contra 2, 3 contra 3 todo el rato. Y eso es dinámico. Quizás lo que más estáis hateando, y lo entiendo, es el dado. Es el dado porque es un dado que solo significa un ataque para cada equipo. Y luego gol doble. Pero a mí, sinceramente, ya sabéis que soy muy crítico con la liga y digo tanto lo bueno como lo malo, a mí la competición me gustó. Me pareció divertida, me pareció dinámica y creo que la gente está entrando en un bucle de hate hacia muchas cosas de la Kings League que a veces tienen razón y a veces no. La salsa empieza cuando toca el momento de votar para la MVP. Desde que comenzaron estas votaciones, una de las principales quejas era que se hacían mediante votaciones por likes en Twitter. Y obviamente al final gana quien es votado por la comunidad más grande, dado que este sistema no era muy justo. Se implementó uno nuevo en donde se tiene en cuenta la opinión de los propios jugadores y de los presidentes de cada equipo. Para esto, se prepara un pequeño video para contextualizar y así decidir entre los jugadores nominados. Y es justamente aquí que surge el descontento de Greff. Resulta que estuvo revisando estos clips de las jugadas más destacadas, pero notó algo que no le gustó respecto al clip seleccionado de la jugadora Blanca Cross. Y es por esto que Greff explota y le da un tirón de oreja a la organización. Me da mucha rabia, tío. Mira que no quiero seguir rajando de muchas cosas, pero esto... O sea, Greff, ¿por qué te enfadas tanto si Blanca Cross no es de Science? Me suda la polla, tío. ¿Tú te crees que yo he luchado tanto? Yo el otro día di el por culo que di por el MVP por Science. No, lo hago por los jugadores, porque estén contentos. ¿Me estás diciendo que Blanca Cross ha metido 2 goles? El segundo es uno de los golazos de la jornada y no lo metes para que la gente lo vote. Hermano, se te puede escapar una defensa, una ocasión, pero un gol no se te puede escapar. Hermano, ¿cómo nos vamos a poner serios a la hora de votar si Blanca Cross mete este gol y no lo ponen para votar? Y literalmente el 80% de la gente que vota el MVP no ha visto los partidos completos y se tienen que fiar de los vídeos de Twitter y no aparece esto. De Judith Jones, quiere llegar Blanca Cross en el gol. ¡Qué golazo! ¡Gol! Y pese a este detalle, Blanca aún así fue elegida como la MVP. Y bueno, chavales, comenten qué opinan sobre la reacción de Greff. No olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ni una sola noticia. Nos veremos más tarde con más salseo. Un abrazo.